Con una majestuosa asistencia de jóvenes estudiantes e integrantes de los movimientos apostólicos de Ocaña, las calles de la ciudad se llenaron de colorido con la caminata del Go to Please, que tuvo como objetivo seguir siendo protagonistas de la paz. Así estuvimos trabajando mancomunadamente con los personeros estudiantiles, con la pastoral juvenil, con la pastoral vocacional, y ellos fueron visitando cada institución diciendo también: vamos por la paz porque es una vocación. La paz es una vocación y por eso trabajamos mancomunadamente. Lo que se quiere es que todos nos convirtamos en artesanos de la paz, queriendo construir una sociedad y una civilización donde el amor y donde la sana convivencia comienza a gestarse desde las aulas de clase. Y de esa manera vamos construyendo una nueva sociedad ocañera de la provincia y del Catatumbo. ¿Cómo estuvo la actividad? La actividad fue todo un éxito. Respondieron al llamado, a esa vocación a la paz, más de 1.500 personas entre jóvenes, niños y adultos nos acompañaron y le dijimos a Colombia que nos miraran a Ocaña, a la provincia y al Catatumbo, no como ese escenario de pronto de paz, porque sabemos que la historia nos ha puesto en el escenario de la guerra, pero también estamos llamados a ser los protagonistas de la paz, y qué más con estas acciones significativas. Sí, ya viene para el mes de septiembre la Semana Nacional por la Paz. Se tiene previsto que para el mes de septiembre, en la Semana por la Paz, se realice nuevamente el Go to Please para generar más compromiso en la ciudadanía con la construcción de la paz.